Game today, what Thank happened you. The last play? The last play of the game? No, I think they just, I mean, I guess they told me my face was too much, had too much blood on it, so I couldn't, you know, they had to take me out. But I feel like, you know, it's the last play of the game, and if the ref knows he's going to call it after that, then I think, you know, we're already down a man. We had a red card, and they send the goalie up, so we're down two men, and they take me off. That's down three men. You know, I think if he knows it's like 10 seconds left in the game, why not keep me on? You know, I don't know the exact rules of how the blood and everything, and I couldn't see my face, so, you know. But I just wanted, you know, stay on the field, and it's the last play of the game, so I wanted to be on there. You know, it's tough. What did the doctor tell you about your eye? Huh? He just said I had too much blood. ¿Tú hablas español? Sí, un poquito, o sea, sí. Sí, hablo español. No, solo que en la jugada después que metimos el gol, meten la pelota cruzada ahí a nuestra área, ¿no? Y va, sale nuestra meta y la agarra y me empuja a alguien de atrás y me empuja al pie de mi arquero, entonces no me golpea en la cara, ¿no? Pero no sé, yo no vi, solo sentí que me empujaron. La mayoría de la gente que estaba en el estadio pensó que era que usted estaba haciendo tiempo. Sí, ¿no? Pero no, o sea, no, la cara, viste, con la cara, mírame ahorita, no está haciendo tiempo. ¿Se van tristes con el empate? Sí, no, porque fue la última jugada, ¿no? Creemos que nuestros delanteros, nuestros atacantes y no el arquero, José, todos los que están jugando ahí atrás, creo que merecimos los tres puntos, ¿no? Estamos ahí peleando con una tarjeta roja y no la última jugada, ¿no? Me saca a mí, entonces hay tres jugadores que estamos, ya tienen tres más jugadores y entonces nos meten el gol y es difícil, ¿no? Pero con el primer tiempo no jugamos muy bien, ¿no? El segundo tiempo jugamos muy mejor y metimos los dos goles y entonces sabíamos que podíamos haber ganado el partido, pero no, así son las cosas a veces y así es el fútbol, ¿no? Por eso jugamos el deporte. ¿New England está para ir a los playoffs? ¿Me está preguntando? Sí. No, sí, yo creo que sí, ¿no? Hay muchos equipos que son buenos ahorita, que está bien apretado ahí las últimas posiciones. Y entonces, con estos resultados es bueno, ¿no? Con tres puntos acá es mucho mejor, pero un punto y yendo a Montreal, que no está jugando muy bien ahorita, y después con dos partidos contra Columbus, que es otro equipo que le hemos ganado, pero es un buen equipo, ¿no? O sea, todo es posible, ¿no? Yo creo que con este equipo, con la resilience que tenemos, que se puede ir lejos, no se puede ir lejos. No sé, vamos a hablar, voy a hablar con el doctor para ver, pero no sé, tengo que ponerle hielo y vemos para allá, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.